Muy buenas noches, amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Hoy es martes. Y los martes ya saben que yo me acerco a ustedes para compartir diferentes rituales para lograr, entre muchas cosas, protecciones. Muchas veces, en muchas oportunidades, he colgado algunos vídeos con las hojas de laurel. Sí, las que tenemos en casa, la que utilizamos para cocinar, las secas. Las hojas secas, las que ya está dentro de cada hoja, su sabor, su esencia y sus poderes. Hoy voy a compartir este vídeo para mostrarles, hacerles entender por qué debemos tener laurel cerca de nosotros. ¿Por qué? ¿Compramos una bolsa de laurel y lo metemos a un rincón? No. Procura tenerlo en un frasco transparente. Si lo quieres, lo tapas y tenlo así en tu cocina, como un adorno para otros. Para ti será una protección con la que limpiarás tu casa. Pero hoy está de moda, mucha gente dice, uy, ¿cómo pongo laurel en casa? Yo te voy a decir por qué debemos poner laurel en casa. Simplemente porque atrae la buena fortuna y la prosperidad. Además, aleja toda enfermedad de los y las que viven dentro de nuestra casa. Aunque es muy conocido el uso de la hoja de laurel en los romanos como protección, como triunfo, como éxito o como para llamarlos también, los egipcios ya tenían al laurel como una planta considerada para el éxito. Ya se ha extendido el uso de laurel por el mundo. Atrae la buena fortuna, la prosperidad. Además, se recomienda colocar hojitas de laurel, una o varias, atadas o en una bolsa sobre la puerta principal de la casa para alejar lo malo y aquel que entre pase por esta hoja de laurel y entre limpio de malos pensamientos, descargado de malas energías. También se dice que colocar hojas de laurel debajo de la cama de los niños los protege de esos sueños, de esas almas que muchas veces asustan a nuestros niños que no, obviamente no están acostumbrados. También pues es usado como una protección para mantener alejado a todo lo malo. Llama la abundancia. Dicen algunos científicos, algunos médicos, que la hoja del laurel elimina el estrés y la ansiedad. Más si quemas una hoja de laurel y dejas ese olor dentro de casa y luego tú entras y aspiras, esto te dará, obviamente, te limpiará por dentro, te limpiará de esas malas energías y a su vez pues va a traer, esto estoy hablando en el lado del ocultismo, ¿no? Va a traer la abundancia en la casa. Yo voy a compartir con ustedes esto y si lo quieren lo pueden hacer para tenerlo en casa. Hoy nos acompaña la vela púrpura, lila, morada, y la luz de la vela púrpura, morada o lila es aquella luz que todo lo malo lo convierte en bueno. No lo digo yo, lo puedes buscar. ¿Qué significado tiene la llama? La llama de la vela morada. Morada digo porque en algunos países se le llama púrpura, violeta, de la llama violeta. Yo he conseguido estos platos decorativos para colocar nuestras velas. Te recomiendo que tengas las velas violetas y de tanto en tanto las enciendas, porque esta llama que sale de aquí hace grandes cambios, no solo en tu hogar, en ti que la vas a ver, en ti que la vas a sentir, en ti que le vas a pedir esos cambios de negativo a positivo. Puedes colocar las velas con una cinta, pero yo más práctico
Y lo que yo te recomiendo es buscar entre todas tus hojas de laurel las que estén en perfectas condiciones. No importa el tamaño, y simplemente colocarlas así. No habrá problemas de que se prenda, no habrá problemas de que se incendie. Acá tengo más platos, pero vamos a buscar pues nuestras hojas de laurel que también estén enteras. Mira, yo coloco siempre o 3 o 7 o 9, números impares. Y siempre procura hacer un triángulo con todo lo que haya en tu casa. No utilices las dañadas, porque es como una ofrenda que tú estás haciendo. Este lado de aquí es el que tiene que estar hacia abajo, y el liso, el que estará arriba. La punta de la hoja de laurel significa muchas cosas, y tiene que estar hacia afuera porque es la que va a atraer. Aquí crece, aquí está la punta. Donde crece tiene que estar hacia adentro, porque quieres que venga hacia ti el éxito. Si tienes hijos en época de estudio, mantén siempre una vela morada, púrpura, violeta, malva, como le llamen en tu país, encendida. Pero siempre junto pon, en este caso, laurel. Pero una cosa te digo, no dejes de tener nunca canela, cabezas de ajo, como parte de tu decoración. Y hoy por hoy pues existen muchas formas de decorar y mantener en perfecta armonía nuestra casa. No cuestan mucho las velas, al menos aquí no cuestan mucho, pero procura que haya un equilibrio en ellas. Y recuerda, si no son de estas velas, pues las chiquititas, las que se prenden, las misioneras, por ejemplo, pero siempre con hojitas de laurel. Y procura también que las velas tengan perfume, ya que lo vamos a comprar y pagar, pues que tengan perfume. ¿Por qué debemos poner laurel en casa? Por esas simples razones: la protección de todos y todas los que viven en esta casa, y alejar todo lo malo, llamar al éxito, al cambio. Y de preferencia te recomiendo pues o blancas, que también son las de la limpieza, de la purificación, o en este caso las violetas. Hasta pronto, buena suerte hacerlo, porque ahora mismo me voy a mostrarles dónde los voy a colocar yo. Bien, yo he colocado de esta manera mis 3 velas, haciendo un triángulo, jugando con los tamaños, pero lo que interesa aquí es colocar las hojas de laurel dentro de casa. Siempre tener tus velas moradas. Yo estoy jugando en esta oportunidad con los colores. Miren este jarroncito que tengo aquí, al cual he metido lucecitas de Navidad. Aunque no estemos en Navidad, pero estas que se encienden con pila, pues yo los tengo aquí. Estoy jugando siempre con mis cántaros. Que siempre tienes que tener cántaros, cuenquitos, jarrones. Eso trae la abundancia en casa, trae la prosperidad. Pues aquí está, cómo tener nuestras hojitas de laurel dentro de casa y mantenerlos siempre con una vela encendida. Ahora sí, ya de noche, me despido de ustedes con este secreto de las hojas de laurel.
y lo importante que es tenerla dentro, siempre, dentro de casa. Hasta pronto.